Pero ¿cómo les va, mis queridos amigos? ¿Cómo les va, mis queridas amigas? Vamos a jugar al Paladins Beta. Paladins Beta. Una pelotudez que no mencioné la vez pasada es que este juego tiene región latinoamericana, tiene servers brasileros, así que el lag es casi inexistente. Vamos a seguir nuevamente con el modo casual porque el modo competitivo lo destraba cuando... ¡Ah, mierda! ¿What? ¿What? ¿What the fuck? ¿Cuándo destrabé esto yo? ¡Boludo! ¿What? Antes yo ponía casual y a la mierda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, vamos a jugar una set. No, vamos a jugar un... Pará, cancelá. Cancelá, porque si no yo no le muestro a la gente. Yo ya lo jugué, pero si no le muestro a la gente me va a putear, ¿me entendés? Entonces, ¿qué mierda era lo que iba a decir? Ah, bueno, que... No, sigo sin acordarme, ¿eh? Amagué como que me iba a acordar, pero bueno. En fin, tenemos acá el Overwatch. Ya se los avisé en el primer capítulo. Esto es como un Overwatch, nada más que gratuito. Entonces, ¿qué pasa? Yo sé que ustedes quieren seguir viendo el árbol. Yo sé que me acaban de cagar el árbol. ¿Vos podés creer esto por elegir tarde la reputa madre? Bueno, este es el segundo mogólico que... El segundo mogólico con el cual jugué, aunque sea un poco, y lo jugué pura y exclusivamente porque el de la campaña, que pelotudo. El del entrenamiento, quise decir. Entonces, ¿qué pasa? Agarré y lo jugué porque más o menos parecía copado el boludo. Entonces, pero es básicamente Call of Duty. Es un boludo exactamente igual al cualquier poronga que, mira. Bueno, vos acá tenés leveles. Ve que ahí dice 3. Yo estoy apuntando al monitor. ¿Cómo mierda van a ver? Si yo estoy apuntando al monitor. Oh, cada día me pongo más pelotudo. Bueno. Pero ven que abajo de la carita, por ejemplo, mía, hay un 1. Significa que soy nivel 1. Y los PJ se pueden llevar hasta un máximo, creo que de 6 o algo por el estilo. Pero... ¿Qué pasa? Eso es con cada PJ. Eso es con cada personaje, ¿me entendés? Entonces... les aviso que voy a eructar hace 15 segundos. En fin. Ve que a este no le hice baraja porque es un pelotudo. Este se hace sola la baraja, así que... ¡A la mierda! ¡Boludo! ¿What? ¿The fuck? ¿Qué pasó? ¡Boludo! ¿Qué pasó? Posta, no sé a dónde tengo que ir. No sé a dónde tengo que ir. Boludo, glitché a lo loco. No, un bug de la loma del orto, porque no se supone que pueda salir tan rápido. No. O sea, yo tendría que estar todavía adentro de... Y bueno, nos vamos a abusar, ¿no? Mira, esta es la base de los otros. Un bug de la concha de su madre. Bueno, me sorprendió un poquito. Ah, no, está bien, boludo, está bien. Porque ellos tienen la... Ellos tienen la bosta, ¿me entendés? Ellos tienen la cosa de... El carrito de los mandados. Ahí me salió la palabra, boludo. Ahí me salió la palabra. Ahí vamos a comprar la agresión. Mira, ahí está. Yo me olvidé de comprar la vez pasada, pero porque soy muy pelotudo yo, ¿me entendés? Entonces, bueno, ahí está, ahí tenemos el caballito. Y nos vamos con el caballito. Tengan en cuenta que yo no sé dónde mierda tengo que ir. No sé dónde me mandó eso. Vamos a seguir por acá y tarde o temprano lo vamos a encontrar, el carrito lo mandado, ¿me entendés? Porque es un carrito lo mandado, muy rápido, no puede ir. No te movas sin que yo te lo diga, carajo. No señor, te dije. Qué bien que tiré esa granada absolutamente a nadie. La verdad, a veces me impresiono yo solo. ¿Yo puedo subir para allá? No puedo, bueno, no importa. Comela por ser una mina con un pájaro cara de pinchila. Tomá. Bueno, mis habilidades, si a ustedes les interesa un sorongo, que no creo. Tomá, te diste, la hice comer de acá a la luna. Alguien que me cure, si tenemos un árbol. ¿Por qué no me curás, árbol? ¿Por qué no me curás, árbol, y la reputa madre que te parió? Ve que ese no sabe ser un árbol. Teníamos un flaco atrás, pero bueno. Dale. ¿Tengo algo para comprar? No, dale. Bueno, allá arriba van a ver cómo mi carita se acerca a la bosta esa. Y eso es el tiempo que tengo para salir. Pero, ¿qué pasa? El árbol es un árbol, ¿me entendés? Y no quiero que me aparezca ninguno atrás mío, porque primero me voy a cagar las patas. Y segundo,
Bueno, no hay otra excusa, pero me voy a cagar las patas, ¿me entendés? Así que, y no me quiero cagar las patas, ya con eso es suficiente, boludo. ¡Ah, cómo me la hizo comer! ¡Cómo me la hizo comer, boludo! ¡Cómo me la hizo comer y yo estaba solo! Sola, sola con su espíritu. Y encima me lo hizo comer alguien de atrás. ¿O no? ¿Alguien de adelante? Bueno, no sé, qué sé yo. Bueno, ahí está mi carita. Ahí está mi carita, mirá, se acerca. 1-0, ahí está, bien. Entonces ahí está, mataron al árbol, ¿ves? ¿Ve? Eso porque no sabe ser un árbol, ¿me entendéis? Si supiera ser un árbol, sería un árbol. Bueno, con la F yo puedo correr rápido, no es muy útil. O sea, gastar una habilidad para correr rápido medio como que no. ¿Viste? Bueno, yo tiro tiros, maté a alguien, creo. Puedo tirar granada con la Q y el ulti, ahora lo van a ver. ¿Qué mierda pasó? ¿Qué me está atacando acá? ¡Este forro gordo puto! ¡Mirá vos! Bueno, evidentemente el gordo sabe jugar. Y evidentemente yo no. Se entiende, ¿no? Bueno, ahora me voy a quedar bien en la loma de la verga. Bien en la loma de la verga. Y... porque total yo, si aprieto el botón derecho, puedo hacer esto, que tiene una puntería del 100%. Ponele. Me parece. No sé yo. Tiene pinta de que así va. O sea, así que me voy a quedar la loma del culo, ¿eh? Ahí. No me transformes en un pollo. No me no ves que soy un pollo. No me no quiero ser un pollo, pelotudo, ¿no ves? Te cagué a tiro por transformarme en un pollo. ¿Ves? Puto. Yo quiero ser un árbol, no un pollo. Cara de poronga. Bueno, mi ulti todavía no encuentro un momento oportuno para mostrárselo. Yo tiro, viste, granada porque así, a lo loco, porque yo no las pago, ¿me entendés? Entonces agarro y las tiro. No me intenté sniperear, no me intenté sniperear la concha de tu madre. Bueno, ahí vamos corriendo con la F. A este se la vamos a hacer comer. Tomá por puto. Ahí vamos a tirar una granada al medio de la nada. Bueno, eso te pasa por ser un pájaro y no un árbol. Mientras tanto, yo como podrán ver, la estoy comiendo. Pero ¿qué pasa? Me voy a ir a la verga. Ahí. Y ahora me voy a empezar a recuperar a lo bestia. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Porque abajo del PJ hay otra barrita. ¿Ve que es verde? Bueno, esa barrita cuando se termina de... cuando se termina de bajar, ponele, entonces el personaje se empieza a recuperar. Y ya estoy medio hinchado la bola de... ¡Ay, qué bien que me la puso! Ok. Sí, este. Ponele. No sé, no sé, qué sé yo. Compremos, yo siempre compro lo mismo, no importa el personaje, porque soy así de manco para jugar los juegos, ¿viste? Entonces, bueno, ahora me parece un buen momento. No es un buen momento, mentí, pero sí me voy a poner acá, sí me voy a meter acá. Quedé en la loma del ojo. Ahí está, bueno. Entonces, a ese se la vamos a hacer comer. Sí, a ese se la vamos a hacer comer. Bueno, este es mi ulti. Yo agarro, puedo... o sea, ve, puedo... No, no te volvás inmune, pelotudo. ¿No ves que te estoy intentando matar? ¿No, no notaste vos que te... ¡Qué bien que se la pusieron! ¡Boludo! ¡Qué bien que se la pusieron! Bueno, este es la primera vez que yo juego en este estilo de mapa o en este estilo de juego. ¡Oh, tomá! Ese estoy seguro de que fui yo. Mentira, no estoy seguro de que fui yo. Pero bueno, yo no pago las balas, ¿viste? Así que, mira, veo tu pájaro. ¡Veo tu puto pájaro, cara de pinchila! Está, dale. Ahí, vamos a ver si se la hacemos comer. Ahí está, bien. ¡Ah! Bueno, me parece que hay una diferencia con lo de la puta que te parió. Con lo de noqueado versus eliminado y todo eso, porque la verdad no sé cuál es la diferencia, pero sé que hay una diferencia. Yo noto que algunas veces me dice noqueado, algunas veces me dice eliminado, y otras veces, mirá, a través de los pastitos lo maté. No, espera, no. ¡Ay, qué pastito capado, boludo! Mirá. Ya está, ahora me quedo acá, quedo acá, me quedo cerca del árbol, porque el árbol es un árbol. Ojo, ahí tenemos... Ese que está ahí es una especie de... ¿Viste el mono? De Overwatch. O de Overwatch, lo que sea. Bueno, es un mono. Es así el mono, digamos. Es casi igual que el mono, excepto que en vez de un mazo tiene un lanzallamas. Lo cual, si me preguntás a mí, es mucho más copado que un masito de mierda. ¡Ah, la mierda! ¿Me podés dejar tirar, boludo? Si no ves que estoy
Estoy hablando con la gente. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No rompa el huevo con eso. Toma, por hincha huevo. A la mierda, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Boludo! ¿Qué pasó? ¿What? ¿What? ¿Nego, what? Bueno, creo que ganamos. Ponele. Yo tendría que haber comprado eso hace una semana. Tendría que haber sido lo primero que compré. Porque soy un PJ de daño, ¿viste? Ah, ahora nos toca empujar, me parece. Sí, boludo, mirá, ahí tiene que aparecer la mierda. Y ahí tienen que venir los otros chabones a cagarnos la verga. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a agarrar por acá, voy a dar la vuelta y muy probablemente les haga el orto. Si es que en algún momento llegan. Yo no me puedo bajar el caballo, lo cual es una molestia, porque yo quiero mirar desde más abajo. Y no puedo porque estoy arriba del puto caballo. Mirá cómo salta el caballo, mirá. Es un caballo saltarín, mirá. Mirá, el parkour que hace este caballo, la concha de su madre, boludo. Ahora quiero ser un árbol y quiero ser un caballo. ¿Y dónde están? Acá. Bueno, toma. Cómanla, ¿eh? ¿Dónde mierda me metí? ¿Me podés explicar? Hay un chabón acá que me está disparando y no sabe nada de la vida. Pero me mató el otro. Bueno, no importa. Son cosas que pasan, eso. Son cosas que pasan. Mira, ve, no sé dónde mierda me había metido yo. Soy un zarpado. Bueno, no importa. Algo que sí importa es que ahora estamos cerca de la base, entonces podemos avanzar rápidamente. Algo que no importa es el chabón ese que estaba ahí tirando bombitas. No importa por muchas razones. La primera razón siendo que me tiró con una bomba. La segunda razón siendo que el pelotudo este del mono no tiene tres dedos de frente para agarrar y mandarse adelante. Si tenés un escudo, macho, ¿qué se supone que tenés que estar haciendo? Tenés que estar adelante. Esa mina con el pájaro me parece que es una verga, así que vamos a intentar matarla. Por verga. Este cara de pinchila, mirá. ¡Toma! A la mierda. Bueno, Garem. Garem, le dije. Bueno, mono, Garem, lo que sea. A ver si nos ponemos media pilita, ¿eh? Cuando dije pilita, mandé un gallo tan potente, tan potente. No sé hasta dónde llegó ese gallo, pero creo que hasta la letra Q del teclado. La cual está muy lejos. No me vengas a tirar con la mierda esa. No tengo idea de cómo hacer para ir por la parte de arriba. No tengo idea de cómo subir, pero yo estoy siguiendo. No sé qué me mató tampoco, pero no sé cómo ir. No sabo. No puedo comprar otra agresión, así que compro esto. Vamos a seguirlo al árbol, que el árbol parece que sabe. El árbol no sabe un sorongo. Me mandó al mismo lugar. Eso porque es un árbol medio pelotudo este, ¿entendés? Entonces, bueno. Pero un árbol inteligente, para empezar, sería un árbol. ¿Entendés? Este no es un árbol, este es una imitación de árbol. Sí, nos vamos a mandar por otro lado, ¿viste? Porque yo no la quiero comer. Vamos a ver si está acá. ¡A la mierda! Ok. El árbol agarra y tira hachitas, pero ¿qué pasa? No tira buenas hachitas, porque si tirara buenas hachitas ya habríamos ganado. Tampoco cura. Mirá vos, estaba ese cara de verga atrás. Ese cara de verga sabe cómo jugar, ¿eh? Lo tengo, mirá, cruzado en la punta de la pija. ¿Cómo hago para llegar más rápido? Ahí. ¿Me mando por ahí? No conozco los mapas. Por lo visto comí banana. Quedó muy medio de puto eso, pero en fin. Yo digo comí banana por lo que olía mi erupto, pero bueno. Yo tendría que estar ulteando. No lo vamos a hacer por lo visto porque estamos muertos. Entonces bueno, yo agarro, llego y muero. Vamos a ir por acá, pero tenemos la ulti, así que vamos a tirar la ulti. A mí me gustaría que el boludo este se pusiera media pila y me ayudara. Ahí está, ¿ves? Vamos a agarrar y vamos a empezar a tirarla. La tiré en cualquier lado, pero la tiré. Así que nadie me puede decir que no la tiré. Vamos a ver si lo matamos a ese muchacho. Vamos a ver si lo matamos. Gracias, ahí está. Vamos a ver si tiramos una granada. Creo que me mataron y me mandaron a la concha de la verga porque ni siquiera vi a dónde me mandaron. ¿Qué es esto? Sí, vamos a comprar eso. ¿Está? ¡Soy visible! ¡No! ¡Soy visible! ¿Está?
Eso creo que es una ulti de un PJ que debe ser muy pedorro, porque si lo, eso es lo que tu puta ulti, la verdad que bastante chota quería. Y obviamente que debe ser la mina con el pájaro, ¿no? Porque ¿quién más? ¿Quién más? Es como la de League of Legends. No me ponga la bomba ahí. No me ponga la bomba ahí, pelotudo. No me ponga esas bombas ahí tampoco. ¿Les puedo tirar? Sí, tomá, te las cagué por puto. Tomá. No me vengas a sniperear vos, cara de choronga. ¡Oh! Se le hice comer a alguien con la puta granada. ¡No me vengas a matar, cara de chota! Mirá lo que tardo en darme cuenta yo de que hay alguien intentando matarme. Y lo que tardó en matarme y lo que tardé yo en darme cuenta y bueno. Bueno, ese tiene pinta de ser el... Reaper es el de... ¿Coso? El de Overwatch. No sé, tienen pinta. Ponele. La cagué, por acá no era. Juguemos en el bosque mientras tu puta madre no está. Tomá. ¿Viste? ¿Viste que tu puta madre sí está? ¡No me vengas a romper el huevo, vos! ¡Cara de choronga! Ese cara de verga es bueno. Es lo que me da bronca, que sea bueno. Nope, 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 nope. Necesito curarme. El otro cara de chota se fue a curar también. Toma, ahí está. No, tirale a eso, papi. Ahí está, bueno. ¿Qué fue eso? Hay una cara de chota allá arriba. Acaba de tirarme. La concha de mi madre. Bueno. Me tenía fichadísimo la mina. Bueno, en fin. No sé, este es el juego. No, yo supongo que a ustedes les gusta. No sé, si no les gusta pueden agarrar y ponerme en el... En los comentarios, este juego es una choronga. Por favor, haceme un gigantesquísimo favor y métetelo en el orto. Ouch. También me pueden poner qué malo que sos. La verdad que... ¿Por qué no te comes una poronga del tamaño de King Kong? Eso también me lo pueden poner. No sé, lo que ustedes quieran, ¿eh? Así yo más o menos me voy guiando, ¿no? Porque si empujamos un poquito más... Mirá, los otros llegaron hasta el 81. Nosotros estamos en el 80. ¡Un cachito más! ¡Un cachito más! Esta forra tiene que seguir ahí arriba, seguro. ¡Puta madre! ¡Tu puta madre! ¡Tu puta madre! ¡Te digo! Tomá, tomá, tiré la ulti, tomá, puto, tiré la ulti en el medio de la concha de tu remil, puta madre. Ahí está, empujalo, empujalo, empujalo. Mirá, tiene que pasar esa cosa violeta. Quedan 15 segundos, dale, pasala, 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 pasala. ¡Yes! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor del mundo, la concha de su madre! ¿Cómo puedo ser tan bueno? ¡Explíquenme ustedes cómo puedo ser tan bueno! ¡La puta madre! ¡Mirá! ¡Mirá lo que son las puntuaciones! ¡Mirá la cantidad de veces que la comí! La comí... O sea, todos los que la más comieron, la comieron 13 veces. ¿Quién la comió 13 veces? Yo, obviamente. Muertes en... No sé qué dice ahí, pero bueno, acuérdense que esto está traducido. Así que capaz que acá era algo mucho más corto en inglés y ahora, bueno, la cagamos porque, bueno... Porque la cagamos. En fin, gente, ya saben lo que tienen que hacer. Tienen que agarrar, poner, comentar. Tienen que poner me gusta. Tienen que poner un comentario que diga que bueno que sos la puta madre. Sos lo máximo. Lo máximo, pero lo máximo con Z, pónganlo. No con S, ni con X, que es como realmente va. Pónganlo con Z. En fin, todo eso. Bájense el juego. Si me quieren agregar como amigo, no sé cómo funciona el sistema de amigos. No sé siquiera si hay uno, pero si me quieren agregar, yo los acepto. Me chupo un huevo, la verdad. En fin. Bueno, eso ha sido todo. Ya saben lo que tienen que hacer toda esa bola. Y no se olviden de tirarse un pedo. Hasta luego, gente.